Maestra, ¿cómo vincular la lectura con el estrés? ¿Cómo lo podemos vincular? Lo podemos vincular desde el momento en que el texto te relaja, donde al momento que tú estás leyendo y vas desarrollando en tu imaginación las palabras del escritor a través de la trama, respiras profundo y todo lo que tienes acumulado de emociones, de cansancio, de agobio, se va relajando lentamente, tranquilamente. Cada uno de los libros que nosotros leemos van despertando el interés, uno, por el vocabulario, dos, para desarrollar las sensaciones que tenemos en este cúmulo de trabajo, y esto te lleva a un relax por medio de la lectura. Maestra, ¿algunos ejercicios o alguna dinámica, consejos sobre todo para aquellos docentes que les exigen a lo mejor a los alumnos leer algún libro que no es de su interés? Un maestro no puede dar lo que no tiene. El maestro tiene que leer primero el libro y saber el interés del alumno, porque los intereses del adulto son muy diferentes a los del alumno. Yo, maestro, quiero que me lean a Gabriel García Márquez porque tengo el vocabulario para entenderle, pero el alumno no me lo va a entender. Pero si yo les pongo a leer a Horacio Quiroga, los va a capturar por el tema que tienen los cuentos de amor, locura y muerte. Y por lo tanto, el alumno empieza a leer por gusto, por placer. Pero si el maestro no sabe lo que él exige al alumno para leer, va a ser un fracaso. Y entonces el alumno empieza a odiar la lectura y le empieza a tener miedo a la lectura. Cuando tú sepas qué trata el libro y qué sean los intereses del alumno, todo va a resultar con mucho éxito. Feria Internacional del Libro Coahuila 2023, donde la voz del CENTE está presente. Palabra de maestro. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.